bienvenidos al capítulo de hoy, capítulo número 48, muchachos, de esta hermosa y gran serie de Project Zomboid por el protagonista Hanamichi Sakuragi, llamada Slam, el último tiro de... No recuerdo el nombre bien. Cosillas que pasan con el tiempo. Son las 4 de la madrugada y me encuentro en nuestra zona segura, la cual... No quiero prender la luz para no gastar la batería, pero me encuentro, como ya saben los que están desde antes, en nuestro bus. Y en nuestro bus, vamos a abrir el mapa, ya vimos el restaurante. Ya lo vimos, chicos. Así que esto está listo. Este también está listo. ¿Faltaría ir a ver este o igual lo vi ya? Creo que también lo vi, ¿no? Nada, no. Vamos a echar un vistazo. Son las 4:20, ya se debiese empezar a poner de día. Esperemos que así sea. Siempre tomando riesgo innecesario. No me costaba nada esperar hasta las 5 y hacer esto, pero bueno. Pero bueno. Que creo firmemente que este sitio ya lo revisé. Ah, no lo revisé. Puede tener zombie adentro. Así que vamos a calmarnos un poco. 4.467 zombies. Un mes, 21 días, 19 horas. Vamos para los 22 días ya, muchachos. Increíble. Esto lo suelo decir siempre al final de los videos. Permítanme decirlo ahora al comienzo. Si les está gustando esta serie, recuerden compartir, suscribirse, comentar, darle like. No sé, cosillas por ahí que a ustedes les puede tomar poco tiempo y les puede costar bastante poco, pero a mí me pueden servir y ayudar bastante. La verdad es que muchísimo. Entonces es poco por mucho. Me ayudarían bastante, chicos, ya saben. Déjenlo y apórtenme. También recordarles que tengo otra serie que estoy a la par subiendo junto con Project, que se trata de Minecraft junto a otros streamers. Se llama Draconia. Una serie ambientada en la época medieval, muchachos. Y prontamente ya estamos viendo todo para alistar la de Zafiroland, que sí es un poquito más de chill y pasarla bien con los colegas streamers que participan en ella. Vamos a llevarnos esto, que me sirve un montón. Prioridad. Tenemos prioridad. La que dijimos en el capítulo anterior, que es básicamente buscar cajas. Buscar cajas es nuestra prioridad realmente, más que cualquiera de estas cosas. Ando con bolsas de basura, porque de no encontrar las cajas las voy a terminar evidentemente ocupando. Un machete, son súper buenos. Esto no me sirve. El machete es súper bueno. De hecho, ahora para pelear con la linterna en una mano y el machete en la otra es ideal. Ya se puede ver un poquito más, así que vamos a ir avanzando. Rastrillo no me sirve. De esto ya tengo. Los voy tirando básicamente al piso, chicos, para que no esté la animación de que queda algo. Si no me confundo. Pala de jardín y está prácticamente rota esa pala. A ver, amigo, ¿a dónde vas? Toma, un regalo. Ok. ¿Eso es una caja o son ladrillos? Son ladrillos, ¿no? Sí. Vamos a ver si marcamos este sitio rápidamente con una enorme cruz. Voy a subir a este pequeñito de acá, yo diría. Oh, no. Sigo mejor a estos de acá. Sí. Sí. Me parece más inteligente ir tirando por ahí. Y a medida que vaya avanzando, termino dando la vuelta. Voy a venir a este pequeño acá, eso sí, a marcarlo. Pueden haber semillas o cosillas interesantes
en este sitio. A ver, puerta de madera. Yo tengo un hacha de bombero. Debiese poder hacer eso. Vale, una sierra. Una de estas. ¿No hay cajas de madera aquí? No. Tenía la fuerte esperanza de que podía haber encontrado cajitas de madera ahí. Bueno, a continuar. No hay de otra. En el peor de los casos me puedo poner a talar aquí algunos de estos árboles, pero no es la idea, no es lo que quiero hacer. Ah, esperen. X, acá. Esta pequeñita ya ni se ve con la cruz que puse. Pero sí es bastante importante para mí que esté marcado. 6:20 de la mañana, la niebla comienza a afectarnos. La batería la tenemos en naranjito. Pronto se va a poner en rojo seguramente. Y probablemente. ¿Es buena hora para pelear? La verdad es que no. Y menos con esta cantidad de imbéciles que hay aquí, pero... diría que no nos queda de otra, la verdad. Ya saben cómo es esto de lootear nuevas ciudades. Es cosa de farmear y pelear bastante. Ya vendrán luego algunos capítulos más refrescantes y tranquilos de construcción. Que es algo que me gusta bastante también. Fuera, fuera. A ver, esto... podría haber... si sí, podrían haber cajas aquí, tal vez. Podríamos encontrar unas cajitas, la verdad. Sí, hay cajitas, perfecto. Este es nuestro sitio. Este es nuestro sitio. Tenemos que dedicarnos a limpiar. Y luego vamos por esas cajitas. Todo podrido. A ver, amiguito. Estoy con un teclado mecánico y creo que se me escucha bastante. Después tengo que ver la forma tal vez de cambiar la sensibilidad y hablar un poquito más fuerte. Organizador de hardware. Nah. Esto sí para metalistería en algún futuro. Baterías también. ¿Semillas de manzana? ¿Cómo? Ya, a vaciar cajas porque esto sí que nos va a venir bien. Recuerden que tenemos espacio para 5 aún. Vale. Un montón de herramientas. ¡Wow! ¡Wow! Ay, 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 a ver. De aquí. Veamos. Según yo, tengo espacio para 2. Y si llevo una tercera, probablemente se rompa, pero puedo darme el lujo de romper alguna. Vale, tengo 3. De hecho, aquí... no, no caen. Uf. Porque por peso sí, pero por espacio no. Por espacio estoy limitado. No sé si voy a poder entrar. No. Puedes entrar. Que además es una zona súper boscosa, entonces...
Muchas veces no voy a poder ver los zombies que hay, pero sí van a estar ahí en el sistema. ¿Será el hambre de puesto? No, ¿verdad? ¿Qué, a dónde vas con tantas joyas por el bosque tú? Ya, veamos. No. Déjenme entrar, por favor. Déjenme entrar, que lo necesito mucho. Vale. Entonces, yo ando con 3. 2, o sea, 1, perdón. 2. 3. Vale, ahora sí. Ahora sí, muchachos. Se está aproximando nuestra última, yo creo que luteada antes de volver a casa. Estamos muy cerca de eso. Lo bueno es que vamos a llevar hartas cajitas de clavo. Eso me va a ayudar un montón a mantenerme un tiempo en casa. Evidentemente luego volveremos a la aventura de explorar ciudades y todo, pero todo a su tiempo. Veamos. Perfecto. Y ya estaría yo. Tengo espacio para 2 más. Ay, salir. Tengo espacio para 2 más. Vamos a ir por 2 más, chicos. 2 cajitas más. No me fijé en estas de metal. ¡Uy! ¿80? Nah, ¿en serio? O sea... sea pasar... 2 más quiero. Y pasar a metal sería espectacular. Martillo, martillo... Hola, dejé el martillo. ¿Me estás hablando en serio? Nah, qué imbecilidad hice. Sabiendo todo lo que lo ocupo. Pasar de todas esas cajas de madera luego a tener esto, pero con metal, sería una locura. Y además esa parece que no es del metal mejor, es como del más ligero, por así decirlo. A ver, un martillo. Aquí dejé uno. Ahora sí. Ahí sí que va a quedar, pero con un almacenamiento de locos esto. Siempre pensé que era la misma capacidad porque este es 60. A ver. 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 por 11 y aguanta 60. Te aguanta 80 y es mucho más grande. Uf, ¿qué locura es esta? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Es de 13 por 13 y aguanta 80. Nah, esto está rotísimo. Caja metálica. Y estoy seguro que no son las más... las mejores. Son como las de nivel 1 o quizás nivel 2. Ojo. Porque estas cajas que aguantan lo que les mostré antes son las como las de mejor nivel, en el fondo. Y ocupan mucho menos. Ah, no, ocupan lo mismo, ¿no? Sí. Ah, ocupan lo mismo. Ahí ya me puse a inventar cosas. Ok. Un generador, pero ya tengo... Vale, me sirve. Varias mesas, hamacas.
estar. Ah, curioso. Sería algo como esto. Vale. Aquí hay un montón de cajas. Y que la verdad me gustaría sí o sí. Ah, bueno, se puede pasar, perfecto. Eso quiere decir que las vamos a poder revisar todas. Ojito con esto. Paquete de esto, sí, me sirve. Wow, estufa antigua. Tan grande que ni siquiera cabe en el. ¿Esto cuánto pesa? Esto 40. Desactivar, desmontar. Ay, cómo tarda de montar, ¿no? Lo que podría hacer luego, cuando desocupe todo el camión, dedicarme a subir metalistería, desmontar las cajas para subir un poquito más carpintería también. Y así aprovecho todo, aprovecho. Vale. Este sitio ya está completamente revisado. Se lleva una hermosa y grande X. Miren cómo se ve esta ciudad. Fantástico, ¿no? Me gustaría haber puesto un mod que me dejara lápiz como libre para poder luego marcar así y una enorme X en toda la ciudad. Ah, pero quedé vuelto loco con esas cajas. Eso quiere decir que en metalistería hay que subirlo sí o sí, muchachos. La diferencia es increíble en tanto en espacio, en capacidad. Entonces podemos dejar este bus realmente para poder lootear como unos verdaderos campeones. Miren. Lo loco es que me pide carpintería para hacer esto. Pero bueno, no. Se nota la grandeza. Ah, miren la libertad de espacio que tenemos ahora. Cuando tenga todo el bus con estas cajas va a ser una locura. Vamos a poder ir tranquilamente a las ciudades. Bueno, ya va a estar el espacio hecho, así que no vamos a tener que pasar por esta etapa de ir cambiando y mejorando el espacio. Perfecto, la verdad. Salir. A ver, no, no, no. Vamos a seguir. Me voy a meter con el bus de hecho aquí. Ay, estaba arriba y soy ridículo. ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y esto? Este auto pareciera no estar tan mal. Ah, amigo. Igual no puedo salir porque lo dejé muy, muy pegado. Uy, batería rojo. Ah, lo bueno es que aquí vamos a tener bencina si bajo el generador para recargar la batería. Así que ni tan mal. Y vamos a tener provisiones. Estamos bien, la verdad, chicos. Estamos bastante bien.
Bueno, ya ando con más baterías y realmente eso no es un problema. Ando con las baterías, las llaves, ando preparadísimo. De hecho, puedo hasta dejar que se rompan algunas y sin problema continuar. Es más, yo creo que varias baterías las voy a dejar siempre como en el inventario de las cajas del bus, o podiéndolas llevando a lo mejor en el maletero en la parte de atrás para hacer el cambio más rápido. Ya que se acaba y se gastan bastante rápido. Mapa bus, por supuesto. O a lo mejor igual no funciona esta gasolinera porque, o bencinera, como le digan en su país. Aquí les decimos bencineras. Por todos los autos quemados, a lo mejor esto se incendió, explotó en algún minuto. No lo sé, la verdad. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas tú? Con tijeras, no se corre con tijeras, jamás. Y aquí vamos a hacer dos cosillas. Primero, comer todo. Eso es lo primero. Segundo, quiero revisar este auto de aquí. Bueno. Tercero, esa como casita que está allá. Finalmente voy a hacer varias cosas. Esta de aquí. Luego voy a marcar con X, pero también voy a marcar que es una gasolinera esto. No me digas que voy a tener que montar una silla. Ay, ando sin sierra. Esto también necesita sierra. ¿Se puede romper? Sí. Justo donde hay. Y qué raro que esté sin sierra. Yo recordaba siempre haber dejado una. Bueno. A ver. Claramente está en uno de estos. Aquí. Vamos a llevar la más pequeñita. O dentro de las más pequeñitas. Resto de cosas puedo irlas guardando, la verdad. ¿Cuándo va a ser el día que vamos a poder ocupar hormigón? Salir. Salir. Llenar cantimplora militar con agua. Luego llenar cantimplora militar vacía. Perfecto. Uy, no, no se llenó completa, pero bueno, me sirve. No habrá otro. Acá hay otro. Listo. Paso siguiente. Este sitio vamos a ponerle X aquí, aquí porque lo voy a vaciar ahora inmediato y símbolo de gasolinera aquí. Con eso ya estamos. Y ahora sí voy a poder desmontar esa maldita. ¡Ay! La puerta, tomado. ¿Qué pedía? Martillo. ¡Ay, que soy idiota! Vengo a pensar las cosas cuando ya no.
No hay ninguna necesidad. ¿Cabe acá? Sí. Una bombona de gas, pero está llenita, así que bien. Nah, nos devolvemos por el mismo camino por el que llegué. Son las 2 de la tarde recién, así que tenemos tiempo aún. Lo que no sé es si tenemos batería. Está rojita la batería. Uy. No sé por qué se gastan tan rápido, la verdad, si ni siquiera dejo prendida la luz. Yo ni siquiera estoy usando la luz ahora. A este sitio me da la impresión que sí fui, ¿no? No. ¿O sí? Sí, a este sí fui. De hecho, debería haber visto la marca. Aquí fue donde encontré las super cajas. Sí. Ya veo que ahora no va a andar. Ya, y ahora nos corresponde empezar a bajar un poco. Vamos a atraer la atención de mucha gente que no deseamos, pero bueno. Parte de... Yo vamos a ponerlo aquí, que es más espacioso para ver luego si hay zombies alrededor o no. Mira, aquí hay como zona de tiro, parece. Y además había una comisaría, igual que me faltó ver. Esa bestia también. Ya, aquí tenemos de donde sacar agua. Imagino que aquí voy a encontrar un montón de cigarros. Vale, saca. Bien, saca corcho, chico, al fin. Todos esos vinos que he estado guardando. Por fin vamos a poder tomarlos. Okay. ¿Qué hay acá? Ah, no se puede ver. Yo creo que es un juego de mesa, ¿no? Un Catán no es, porque es cuadrado eso. Había unas mesas de póker, no, tiene que haber sido otro tipo de juego. Ok. A tu casa. A tu casa. Vamos a ir aquí ahora. Estos son todos los que me venían siguiendo por el ruido del bus. Ya vamos a tener que entrar por una ventana. Está todo muy cerrado, así que esto tiene una pinta de tener alarma. Uf, qué bueno que no. Uf, ¿se recuerdan los que ya están desde antes de otros episodios? La cantidad de lugares con alarma que me tocó al comienzo. Era una locura. Le Gourmet. Está como cubriendo una puerta, ¿no? Es idea mía. Creo que sí está cubriendo una puerta ese armario. De hecho, sí. Lo hace. Vamos a derribarlo para investigar qué pasa ahí.
poquito. Uy, amiga, te envenenaste. Sí, te tomaste la lejía. No, seguramente no aguantabas más. Ay, hubiese esperado un poquito más y yo venía al rescate ya. Amiga, fue demasiado antes tu pepinillo, bien. Tomaste la decisión muy antes. Eras sobrevivir un tiempo más y esperarme en la líquida. De hecho, aún tenías comida. Debiste haber esperado. Vamos a matar al idiota. No estés molestando, calvo. Ahora sí. A ver qué hay detrás de esto. Muy extraño un armario cubriendo justo una puerta. Muy extraño me parece. Súper sospechoso. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta locura? Con razón se mató, pero ¿qué es esto? Quiero ver algo. ¿Qué es eso? No tengo idea qué es esto, pero me lo voy a llevar. De hecho, ¿y bajo esto no habrá nada? No. No, no hay nada. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Ahora mismo estoy como un poco plop. No entiendo nada. Miren, aquí hay. No entiendo nada de este sitio y además se mató, se suicidó tomando lejía a la persona de aquí. Algo turbio pasaba, pero de todas maneras. Muy extraño el lugar. Cómete. No, no alcanzó a comer. Además, el dueño de aquí. Seguramente, porque vivía pegado. Vamos con X a los extraños lugares y aquí. Seguiría el frente, ¿no? 4.511, me acabo de fijar. Ya pasamos los 4.500, muchachos. Con rarezas, con cosas extrañas. Quiero ver el maletero de esto. Ojito, que tengo cosas y tiene 59. Acá llevar unas baterías estaría súper bien. La verdad. A ver, son las 5:50, van a ser las 6.
este nuevo sitio está bastante alejado, así que yo creo que puedo limpiar y mantener el bus libre de otras criaturas, ¿no? O igual me vine para otro lado. A ver si prendo rápido el mapa. Claro, me vine para otro lado. Me podría venir a dar la vuelta aquí. Ay. Que está muy bien el bus, pero sí hay que recordar que para caminos como este, muy bueno no es. En algún minuto tenemos que buscar un auto más adecuado para esto. Creo que incluso por aquí me iba de la ciudad, tal vez. No era muy buena idea. Al menos no quedé botado con la batería ahí en la mitad de la nada. Imagino que es este y... Uy. Pudimos esquivar ahí. Ya, comenzó la locura. Hay agua. ¿No se puede abrir la puerta esta? Ah, no tengo palanqueta. Ah, no me di cuenta, pero he ido dejando cosas que no debía dejar. Por eso la opción, y de hecho me hubiese servido también a lo mejor con la otra puerta que rompí. Ah, vamos a limpiar alrededores, muchachos, para poder subir al bus. Toda esta zona va a requerir de una buena palanqueta. De hecho, y esto está muy cerrado, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Vale, aquí también van a haber cosas interesantes. Va a ser un buen lugar para venir a lootear. Sí, va a ser un buen lugar para ir a lootear. De hecho, si es que llego a poder subir al bus ahora... No saldría. Ya son las 7 de la tarde. Sí, sí puedo. Uf. Uf, 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 uf. A ver. Sigamos poniendo cosas aquí. Uf, esta silla está extrañísima. La vamos a investigar bien en la casa. Igual nos sirve para capturar ahí rehenes y torturarlo. Este juego, de verdad, jugarlo con roleo debe ser espectacular. Espero ya pronto poder lograr hacer eso. Pero sí, vamos bien, vamos por buen camino. Ya he ido adaptando y preparando para unos futuros roleitos de Project Zombie. Yo creo que se va a terminar. Va a terminar pasando tarde o temprano, muchachos. Es cosa de tiempo y recursos. Nada más que eso. La única limitante, yo diría. Tiempo y recursos. Debiese buscar una palanqueta en algún lado. Sí, ¿no? Esta, por ejemplo. Así. Así debiese ir por la vida. De hecho, dejar este porque tengo otro acá. Y así, bien ligero. Entre comillas también, porque... Porque ligero, ligero no estamos. Entre comillas. Y ya voy a dejar esa exploración, muchachos, para un nuevo episodio más adelante, chicos. Si les está gustando esta serie, El Camino, quieren enterarse qué pasa después, cómo acaba todo esto, cómo... Si logra sobrevivir Hanamichi, evidentemente en algún momento tendrá que morir. Eso va a pasar. ¿Cuántos zombies llegaré a matar? ¿Cuánto tiempo sobreviviré? ¿En
¿Qué condiciones quedará la casa? ¿Qué ciudades llegaremos a explorar? ¿Qué tipo de cosas lograremos seguir descubriendo? Como esto, por ejemplo, las cajas. ¿Qué tan hermoso va a quedar y funcionar nuestro bus? Para todo eso, muchachos, ya saben, denle al botón de suscribir, manténganse informados en el canal y nos vemos en un próximo episodio de esta, la mejor serie de YouTube. Slam, el último tiro de Sakuragi o de Hanamichi. Da igual, se entiende, chicos. Un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo episodio. También recuerda que hay otras series funcionando a la par y también una lista de reproducción con series anteriores. Si te dan ganas de seguir viendo más contenido, puedes ir para allá. Si no, a esperar los nuevos, próximos y mejores capítulos. Fuerte abrazo ahora sí y me despido. Bye bye.